buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes me estén viendo. Muchísimas gracias de todo corazón por haberle dado play a este video. Y bueno, mis chicas, ¿qué creen? Que ya ven que, bueno, estuve leyendo sus comentarios y me dijeron que me comprara un vaso de cristal para que no guarde olores. Y miren, ya ven que ese día les dije que estuve a punto de caerse, pues sí se cayó. Pero ya cuando estaba yo lavando los trastes, lo puse hasta arriba y que se cae, que se rompe. Y ahora se me tira un poquito, ya hasta tiré aquí en la estufa. Ahorita no sé si lograron ver cómo se cayó, pero se me cae, bueno, o sea, ya se escurre. Entonces tengo que comprar uno, pero pues necesito ver también que le quede uno a mi licuadora. Uno de cristal, que sea el original, se podría decir. O ya no es el original, porque pues ya lo compro separado, pero uno que le quede a mi licuadora. Pero igual me dijeron que por qué no uso la licuadora que me regaló mi amiga, porque la estoy guardando especialmente para la decoración que voy a hacer de otoño aquí en mi cocina. Como ustedes saben, no, todavía no decoro aquí en mi cocina y me estoy esperando. No es que no la quiero usar, sino la estoy ahí esperando. Como todas las decoraciones que todavía no utilizo, que voy a utilizar aquí en mi cocina, pero con calma, chicas, con calma. Voy a usar el aguante, ¿cómo se dice? El guante que me regaló mi amiga para echarle aquí el agua a mi sopa, que no les he dicho qué voy a hacer, ¿verdad, chicas? Voy a hacer sopita. Bueno, no encontré sopa de fideo aquí en mi despensa, así que voy a hacer como sopa de codo, pero sopa aguada. Entonces voy a hacer sopa aguada con quesadillas de queso, pero le pedí prestada no sé cómo se llama esta para hacer tortillas, porque las voy a hacer con masa. Y nada más voy a hacer de queso a las que nos vamos a comer mi esposo y yo. Le voy a poner un poco de pasote, pero las que les voy a hacer a mis niños, esas no, porque no les gustan. ¿Quién sabe el saborcito o el sabor del epazote? No les gusta, pero pues, vamos a apurarnos. Pero voy a hacer la base. Y miren, mi mamá me enseñó que se tiene que partir esta bolsa en cuatro y ya de ahí en otra vez, en otros dos y otros dos, hasta que nos dé una forma redonda. Y donde nos dé el primer pliegue, ahí es donde vamos a tener que cortar para que la bolsa salga redonda. Nada más que estas tijeras ni cortan, no tengo otras, pero se supone que así. Y ya no sale. Ay, me sale como estrella por las bolsas, por las tijeras. Pero miren, así ya están nuestras dos caras para las tortillas. Y vamos a hacerlas. Bueno, para las quesadillas y vamos a hacerlas. La masa, lo único que le he hecho, mis chicas, es agregarle un chorrito de agua para poder amasarla y me quede en esa consistencia que se ve, ni muy aguada ni muy seca, para que yo pueda realizar perfectamente mis tortillas para mis quesadillas. No le agregué ni sal, mis chicas, porque así me acostumbró mi mamá. Ella no le agrega sal, pero aún así, aunque no se le agregue sal, queda un saborcito tan rico así, tan natural, no sé. Pero si ustedes gustan agregarle, pues adelante. La verdad,
verdad que no es cosa del otro mundo hacer quesadillas. La verdad es que es muy fácil. Simplemente yo tomo la cantidad suficiente para realizar mi quesadilla, mi tortilla de masa. La hago bolita y la... Bueno, pero antes pongo una cara de una bolsa y encima pongo la otra. Y presiono con fuerza para que mi tortilla salga delgadita. Pero aquí el tip muy importante que yo les voy a dar es que yo le doy vuelta a mi tortilla para que de ambos lados quede delgadito. No sé si a ustedes les ha pasado que como de un lado presionan, de un lado queda más grueso y del otro lado queda más delgado. Entonces yo le doy vuelta y esto queda perfecto de ambos lados. A mí me gusta hacerla delgadita porque me da miedo que me vaya a quedar cruda. Entonces la hago delgadita, le agrego queso. Igual no le agrego mucho queso porque luego si le agrega uno mucho se desborda, se abre la quesadilla y se tira bastante y luego se abre. No sé, a mí no me gusta agregarle mucho, no es por coda, sino porque ya me ha pasado y salpica bastante el aceite. Y ya, chicas, nada más la cierro, calculo más o menos del modo que vaya a cerrar perfectamente la pestañita cuando la doblo y ya, san se acabó. Es muy muy fácil, mis chicas, de verdad. También si ustedes prestaron atención es que yo puse a calentar mi aceite desde ya hace rato, desde incluso que estaba yo deshebrando mi queso, ya lo había yo puesto a calentar mi aceite para que cuando uno ya esté haciendo las quesadillas ya estén así súper hirviendo el aceite y se dore más rápido, queden más crujientes las quesadillas. Y miren, mi Yalito también, ahí estaba yo siempre, chica, yo siempre estoy así, siempre un ojo al gato y otro al garabato. Y también cuando yo estoy haciendo las quesadillas, me gusta echarle dos quesadillas a la vez y ya tener ahí lista la otra, ya para cuando vaya yo a voltear mis quesadillas, ya tenga lista la otra quesadilla. Y en las primeras no les puse el epazote y a las otras ya les puse epazote, pero quedan riquísimas con el epazote. De verdad que si a ustedes les gusta ese saborcito, saben geniales. Pues miren, aquí yo ya tengo mi epazote listo, ya tengo mi quesadilla lista para echarla aquí al sartén cuando saque estas. Estas ya también, ya no les falta mucho, el aceite está muy caliente, mi sopa ya casi está, ya nada más le falta un hervor y estas ya nada más voy a esperar tantito para voltearlas y debe de estar del otro lado un tono doradito como este. Miren, a mí me gusta que estén así doraditas, me gustan en aceite porque al comal como que casi no me gusta y si las hiciera al comal le echaría también aceite, pero ya no tanta, pero me gusta el sabor así crujiente de las quesadillas fritas. Ay, no, qué ricas saben, chicas, de verdad. Y como ustedes se dieron cuenta, pues saqué estos trastes para que se estuvieran escurriendo en lo que yo le aventajaba a hacer más quesadillas, porque esto se lleva su tiempo. Aunque ustedes lo vean tan sencillito, dicen, ay, pues comió sopa con quesadillas de queso, esto se requiere de tiempo, paciencia y todo, porque de verdad que son fáciles, pero se lleva su tiempo. Ah, pero muy ricas, ¿eh? Chicas, de quesadillas de queso, de masa, como ustedes ya vieron. Bueno, no con mis manos como mi mamá, pero sí con la esta para hacer tortillas. Hice quesadillas, agua de Jamaica y mi sopita de codito. Y miren, el quesito que utilizamos, que nos quedó de ayer. ¿Cuándo fue? Y miren, el guacamole. Y todavía un poquito de verdolagas. Miren qué rico. Ay, no. Ahora sí, mis chicas, ya está todo listo. Vámonos a la mesa. Buen provecho.
recoger al menos aquí la cocina. La estufa quedó horrible, pero miren, ya la lavé. Nada más que ahora no les enseñé, pues para que no se le hagan aburridos, mis chicas. Y ya, ya tengo recogida al menos aquí la cocina. Recogí ya el comedor, recogí la barra. Miren, ya está limpiecita. Y el comedor también, mis chicas. Y bueno, vamos para la recámara y ahorita les voy platicando ahí, ¿sale? Bueno, pero antes les voy a enseñar, mis chicas. Ya me iba yo para la recámara, pero me acordé que tenía una tanda de ropa en la lavadora desde que me fui a trabajar y ya no la pasé a atender. Y miren, ya la atendí. Ahora sí que me disculparán los tendidos, pero nada más la aventé así a los tendederos. Miren, ahí la atendí ya nada más así como al aventón. Y ya mañana voy a estar echando aquí otra carga de ropa que me queda aquí. Y y ya, miren, eché a lavar una carga de pantalones que primero Dios, mañana la atendemos. Ay, es que como ya no tendí esta, espero que se seque mañana, si no, pues a ver cómo la hacemos. Pero ahora sí, vámonos para la recámara. Hola, hola, ayer ya no me despedí, chicas, les dije que nos íbamos a mi recámara y ya, ¿quién sabe qué hice? Nos quedamos bien dormidos, ayer sí nos quedamos dormidos súper, súper temprano. Pero el día de hoy, miren, aquí ya nos amaneció, ahorita estamos en un descanso, porque ya ve que la aplicación de Zoom nada más da 40 minutos, pues la maestra en ese tiempo nos da tiempo para que los niños desayunen, ¿verdad? Y ya ahorita les voy a hacer, yo creo que tengo chocolate aquí en el refri, les voy a hacer leche con chocolate y con galletas que nos quedaron de ayer. Mi Yalito todavía sigue dormido, mi esposo nada más se me queda viendo cómo estoy grabando y Axel ya está haciendo la tarea. Ya, miren, él ya está en videollamada, ya estamos aquí listos, así que vamos a apurarnos. Estuve leyendo sus videollamadas, chicas. Sus videollamadas. Es lo que me quedo con lo de la clase. Ya ven, eso es lo que les digo, miren, que no prende luego el que yo quiero y tengo que prender todos. Ay, espérenme, este está mal puesto. Ya prendió. Pero le estaba yo leyendo sus comentarios, que la verdad ahorita no he podido contestarles porque ya termino cansada. Y ahorita, por ejemplo, miren, yo ahorita nada más agarré como 5 minutos el celular y contesté como 2 o 3 comentarios. Pero, a ver, hijo, pásame el bote de la Comex con el que pinté el cuarto. Me preguntaron qué tono de pintura utilicé. Yo utilizo el de la Comex. Ya no le busco en otra marca. Anteriormente sí buscaba otras marcas, pero miren, ahorita es el de Comex Vinimex Total Satinado Vivid. Ay, no, ¿cómo se llamará este? Ay. Ay, no me acuerdo. ¿No te acuerdas cómo se llamaba el azul? No me acuerdo, pero es de la Comex. Y pues ya ven que hay varios tonos, pero no recuerdo qué tono es. Me lleva. Pero bueno, este me costó 160 el litro. Ya me voy a dejar allá por fin. 160 pesos el litro. Y otras preguntas que me han hecho es, por ejemplo, de los cuadritos, que los hubiera colocado un poquito más separados. Pues mire, la verdad es que no era la idea colocarlos así, pero no les digo que nos costó mucho, mucho trabajo a mi esposo y a mí colocar el vidrio, el espejo en la pared. Pues los dos primeros cuadros que están pegaditos, es donde habíamos colocado de primera ocasión el espejo y nos quedó muy alto. No sé en qué cabeza pensé, o sea, pasó solamente por la mía, en que ese espejo me tenía que ver yo, y no, porque no daba cuando, o sea, si se supone que ese tocador es de mis hijos, se supone que ellos se tienen que alcanzar a ver, tienen que estar a su nivel. Y ya él no le alcanzaba a verse. Y yo dije, me lleva. Entonces tuvimos que hacer otros 2 hoyos en la parte de abajo. Y me da risa porque pues ya habíamos hecho los hoyos. Otra personita me dijo que si rentamos, que a poco sí nos dejaban hacer cambios. Sí, mis chicas, pintar. Ya ven que yo desde un inicio, cuando hice el tour por mi cocina, les dije que no me dejaban perforar el azulejo. Sí, yo entiendo, es azulejo y es como, pues no se resana. Así que tú digas, no, o sea, el azulejo es diferente. Aquí no. Pero en las paredes sí, porque pues se puede resanar con... Hay un material especial en la Comex que también vi que se resana perfectamente la pared.
y o con yeso, o lo pueden hacer con el mismo cemento y, o sea, es muy fácil de resonar una pared, pero el azulejo no. Bueno, sí me dejan pintar, sí me dejan modificar, porque aparte le había dicho yo bueno, siguen teniendo muchas dudas, yo creo que porque son nuevas o no sé, pero yo rento esta casa, ya tenemos ya aquí desde, ya tenemos desde enero, finales de enero, desde finales de enero ya tenemos viviendo aquí, ya tenemos bastantitos meses. Va a ser nuestra primera Navidad que pasemos aquí, aquí en esta casita. Y vamos haciéndola pues a nuestro gusto, igual como nos gusta, como nos gustaría vivir cómodamente. Vamos a hacer algunos arreglitos más y todo eso ya está contemplado, ya quedamos en un acuerdo con la señora que nos renta, en un acuerdo con la renta. Bueno, ese ya es muy, muy personal, muy con la señora y nosotros. Pero ya quedamos en un acuerdo. Y para que ya no me estén preguntando, de aquí voy a aclarar más o menos sus dudas. Otra cosa que me había... igual que de los cuadritos que hubiera puesto mejor fotos de mis hijos. ¿Qué creen, chicas? Aquí les voy a hacer una confesión que nosotros, o sea, no tenemos fotos. Bueno, sí tenemos fotos, pero casi no tenemos fotos. Ya ven que antes sí se sacaba, por ejemplo, las fotos y instantáneamente hay cámaras que las sacan. O, por ejemplo, íbamos con el rollito y íbamos a sacar a las fotos, ¿no? Para que te las imprimieran. Y ahora ya no es tan fácil porque todo lo guarda uno en el celular. Y no, ahí están en el celular. Bien, gracias. Nosotros no tenemos fotos más que las de la escuela y eso son, o sea, no coincidían, tenía yo que cortar las fotos y como que no me agrada mucho eso, las pocas fotos que tengo, que son, de verdad tengo a lo mucho unas 20 fotos y eso es exageradísimo, de verdad, nosotros casi no tenemos fotos, es una muy mala, no sé, no me gusta que no tengamos fotos, pero todos están guardadas en el celular, de hecho nosotros no somos ni de tomarnos fotos. Yo ven que les digo que nosotros, bueno, yo no era ni de tomarme fotos, yo no sé ni por qué ni cielo de los videos, pero bueno, otra cosa también que me dijeron, que ese tocador no va en la recámara de mis hijos, que queda más en la mía. Bueno, para empezar, mis hijos todos los días ocupan su tocador, ¿por qué? Bueno, yo ya le llamo tocador porque ya se armó como un tocador. Todos los días mis hijos ahí se peinan, todos los días ahí se miran su carita, se ponen crema. ¿Sí o no, papá? ¿Tú qué haces todos los días? Ven y explícales a las chicas que tú sí ocupas tu tocador o no lo ocupas. Diles. Sí lo ocupo. ¿Por qué, hijo? ¿Qué haces ahí? Pero diles a ellas, amor, a mí ya, yo ya sé. Para peinarme, ponerme crema, para... limpiarme mi cara con toallitas. Ajá. Para fijarse si está guapo o no guapo. Se acomoda el cuellito, se fija si está guapo. También ellos requieren de un espejo, un tocador en su recámara. Yo digo que esa pues no es tanto tocador, porque era en sí una cajonera porque ahí guardo ropita de ellos, ropa interior. A ustedes no les he enseñado porque pues es como muy privado eso de mis hijos, ¿no? Calcetines, sus boxers, todo eso guardo así, y chalecos en la parte de abajo. O sea, es una cajonera, en sí es una cajonera ese tocador, como ahora yo lo llamo. Y en la parte de arriba pues le quisimos poner adicionalmente pues el espejo, porque ya ven que teníamos el larguito, pero pues ese estaba larguito pues y sí se veía porque estaba hasta abajo. Y como yo veía que estaba hasta arriba, yo dije pues entonces ponemos el otro hasta arriba. Y cuando se acercaron todos, todos nos veíamos menos Yael. Yael le volaba así, digamos, la cabeza todavía, no se veía él. Y yo dije, la regamos. Entonces, pues ya como estaban los dos hoyos, pues ya para qué hacemos más. Yo no pensaba poner los cuadritos ahí, pero ya que habíamos perforado, pues luego, o sea, aproveché esos hoyos, ¿para qué hacer más? Entonces ya de ahí pues me fui guiando y hice los otros tres hoyos. Está haciendo mucho frío, mis chicas, está haciendo mucho frío. Y les hablaba yo que no termino de decir una cosa cuando ya estoy en otra. ¿Quién sabe por qué? Pero así soy, nunca termino de hablar un tema como ahorita que ya las bloqueé. Pero bueno, vamos a servir el chocolatito.
y les voy a dar de desayunar en lo que voy buscando más comentarios de ustedes para resolver. Bueno, ahorita vamos a desayunar aquí. ¡Ay, se atoró mi suéter! ¡Mi suéter nuevo de 10 pesos! ¿Qué más me habían dicho? Ya me acordé, se me fue. Ahorita vamos a desayunar aquí parados porque la mesa está llena de cuadernos. Miren, incluso aquí vamos dejando las tareas que ya van terminando para después tomarle fotito. Porque me gusta tomarle fotos ya hasta el último, ya que acabamos todas. Tomarle foto y mandársela a la maestra. Y me habían dicho que el comedor, de hecho, a mi comedor le volví a poner el hule porque no saben qué feo sentía yo cuando poníamos los platos y lo movíamos. Ay, no, sufría mucho mi corazón porque sentía que se rayaba y eso. Mejor le volví a poner el hule porque de verdad que, como dicen, me va a salir más barato comprar el vidrio. A comprarme otro comedor o pintarlo, porque mi comedor no, en mi vida lo pintaría. Bueno, ahorita, ¿verdad? Ya cuando esté más viejito, más acabadito, tal vez, pero ahorita no. Está muy bonito mi comedor. Me encanta ese color, por eso es que compramos el comedor de ese color, porque fue nuestro gusto. Nos encantó ese comedor. Ah, ya me acordé de la idea de la oficina, que los niños hicieran la tarea en otro lado. Pues les digo, en las recámaras pues sería demasiado incómodo, ¿no? En la cama, no. En la sala, pues ya ven que nada más está el buró, pero mis hijos tendrán que estar hincados y pues no me gusta, no es una manera correcta de estar haciendo la tarea, se cansarían demasiado. Me decían que en el área de juguetes, pero no tenemos otra mesa, chicas, para poner ahí. Además necesito sillas, o sea, no, es como un escritorio. Y cuando ellos se sientan a hacer la tarea, se expanden, o sea, en serio, todo el comedor lo tenemos ocupado así por cuadernos, libros, lapiceras. ¿Quién sabe cómo le hacen en la escuela, no? Que nada más sacan lo que es. Pero, por ejemplo, yo tendría que comprar un escritorio algo grande para sentar a los tres. Y tengo que tener tres sillitas ahí aparte. Pero bueno, es lo que les decía, muy buena esa idea, muy, muy buena esa idea. Pero será otra meta por cumplir más adelante. Ahorita pues seguiremos ocupando el comedor. Ese comedor igual lo quisiera ya no utilizar. Después me quisiera comprar aquí mis banquitos para que hagamos todo aquí en la barrita. Y pues sí aguanta todo la barrita. Pero el comedor no, ya para que no se me siga maltratando. Y ahorita seguimos. Y voy a sacudir aquí mi sillón, porque de hecho no está tirado nada más, el despapalle era la ropa. Y se me ocurrió acomodar los cojines de otra forma. Nomás le voy a dar una sacudida aquí, porque ya ven que no sé de dónde salen tantas cositas. Pero nomás vas a dar una sacudida y voy a acomodar los cojines. Se me ocurrió poner la cobijita de este lado ahora. Miren, mi cobija. Ahora acomodarla de este lado, en esta orillita. No sé por qué, pero siempre ya después de decorar cada área, piensas que lo hubieras hecho de manera diferente. No sé por qué, pero siempre se me ocurre. Después ya, bueno, miren, así me gustaría... Así, yo había puesto mi cobijita en la parte del medio porque no me gusta aquí. Miren, porque acuérdense que mi sillón está roto aquí en la parte de aquí abajo y con la cobijita pues yo lo tapaba. Entonces,
No me gusta también cómo se ve esa unión ahí. Y pues, ahora vamos a poner este primero, este, pues este, así. Porque no me gusta cómo se ve esa unión. Es como que yo quería taparla con algo y era con la cobija y es por eso que la había puesto así. Y ya de este lado, pues ya nada más vamos a acomodar los cojines. Así. Yo creo que así, miren, ya ven. Y ya se ve diferente, de una manera diferente, con los mismos cojines, con las mismas ideas que traía en un principio, pero diferentes. Y ya, ya quedó recogida, ya nada más me falta aquí barrer y trapear, pero yo creo que ya la verdad es que no lo necesita más que una barrida. Las voy a llevar a otra área. Del día, porque de noche esta área está demasiado oscura, y les quiero enseñar algo que estuve encontrando en el tianguis, pero no se los pude grabar, y ahorita se los voy a enseñar. Miren, son exactamente estas letras o figuras de Fomi, que yo cuando las vi yo dije, no manches, o sea, lo que yo quería para el área de juguetes de mis hijos, y lo encuentro en el tianguis, y no, o sea, no me van a creer el precio, de verdad, hasta han de decir que yo soy bien mentirosa, o que les miento el precio, y yo qué gano con mentirles, o sea, para mí mejor yo les digo, lo compré nuevo y se acabó, ¿con quién tengo que estar peleando? Con nadie. O sea, esto realmente yo les digo porque así realmente lo encuentro, y me lo estuvieron dando en 30 pesos. Miren, son letras que vienen así y forman un tapete con el abecedario. Incluso está, pues, no está muy nuevo, pero tampoco está muy viejo. La verdad, ustedes saben que a mí me gusta comprar cosas que estén casi intactas. Y la única, ya lo armamos allá con mi suegra, y lo único que nos hizo falta fue esta letra que es la Q. Y a dos de estas piezas le hacen falta como los circulitos de en medio. Entonces ya hasta los marqué aquí, y con esta misma voy a hacer los circulitos como unas piezas chiquitas. Aquí, por ejemplo, el de la B, los circulitos que tiene, se los voy a sacar con este foamy. De hecho, ya hasta los marqué y ahorita me los voy a llevar a la casa de mi mamá, porque ella tiene un cúter allá en su casa y lo voy a hacer allá. Y ahora sí va a quedar como nuevo este tapete. Y 30 pesos, de verdad que yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y ni ustedes, yo creo que también ni me han de creer, pero yo no puedo estar yendo a chacharear los días que voy al tianguis y llevar mi celular así. Yo de verdad que yo lo llevo súper discreto cuando yo lo llevo. Además de que me da miedo llevar mi celular, ¿qué tal si un día me asaltan en el camino y pierdo mi herramienta de trabajo? No, o sea, yo también procuro cuando voy a los tianguis no llevar mi celular. Y cuando me graban, que es el día viernes, me graba mi esposo, me acompaña nada más un tramo y me va grabando lo poco que voy consiguiendo, pero ya de ahí se regresa porque él también tiene que trabajar. Y mi suegra, ella es la que siempre me acompaña, pero ella no le entiende bien al celular y todas esas cosas. Entonces, pues no puedo estar llevando el celular a la mano, muchachas, porque no me llevo el celular. Y no en todo el tiempo voy a estar grabando todo lo que compro, o sea, tampoco. Porque a veces no me han de querer el precio, o no sé, pero pues yo no gano nada con mentirles, de verdad. Por mí, si yo fuera, les dijera que comprar todo nuevo, y no tengo ni necesidad de estarles mintiendo, de verdad. Pero bueno, vamos a acomodar este aquí en el área de juguetes, pero espérenme tantito, yo ya había comprado otra cosa exclusivamente para el área de mis hijos y se los voy a enseñar. Y miren lo que compré exactamente para el área de juguetes de mis hijos. ¿Se acuerdan el día que andaba con las chicas, con mi suegra, con mi mamá y con mi hermana? Pues lo estuvimos comprando en Parisina. Lo pensé muchísimo porque ustedes saben que me hace falta el vidrio de mi comedor. Pero la pensé muchísimo y yo digo que mis hijos son parte de este proyecto también, y también deben de merecer también que tengan sus lugares para que ellos puedan jugar. Y miren lo que compré, un tapete exclusivamente
para aquí, para ponérselos, porque el piso está súper frío. Y más que últimamente estos días amanecen lluviosos, nublados. Me preguntan mucho que de dónde soy, porque siempre traigo el suéter. Aquí hace bastante, bastante frío. Y estar jugando en el suelo, pues también pues se pueden enfermar en estas fechas, en estos días decembrina. Este lo estuve comprando en Parisina y creo que me salió en 900 pesos. Creo que sí, porque hay otros más económicos, pero son más pequeños y más chiquitos. Y este se supone que es el más grande. Así que lo voy a colocar y voy a colocar también el tapetito de las figuras. Nos quedó porque también mis hijos pusieron de su parte. Miren qué bonito se ve, la verdad es que a mí me encantó el cambio. Ahora sí, miren, pueden acostarse. Lo que sí es que les acabo de decir que está prohibido estar con zapatos aquí. Y ahorita porque estuvimos acomodando de rápido, pero ya después para que nos dure también limpio la alfombra. Y ya después va a andar la robotina aquí limpiando su alfombra, el polvito y todo eso. Y la verdad es que me encantó. ¿A ustedes qué tal les pareció, chicos? Bien. ¿Les gustó mucho? Sí. Sí, mi amor. Pues bueno, mis chicas, hasta aquí voy a dejar este video y espero que nos regalen su bello like. Se suscriban a este su canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba video. Pero ahorita no se me preocupen porque estoy subiendo video diario. Hay videos diarios aquí en este canal Jessie Vlogs. Así que nos estamos viendo hasta el próximo video. Las quiero mucho. Les mando un beso y un abrazo. ¡Adiós!